¿Cómo hacer que un hombre tenga miedo a perderte? Y esto es cuando tú estás en una relación, yo digo que uno da tanto al principio, sí, que uno, el hombre le importa un pepino, lo da por hecho que te tiene, y yo quiero que tú le des, Regina Caron, los pasos a las mujeres de este video tuyo que se viralizó de cómo hacer que un hombre tenga miedo a perderte y te extrañe. Y te desee. Y te desee. Y te desee. Y te quiera. Y nunca se vaya. Mira, y ¿sabes lo que voy a hacer? Mira lo que voy a hacer. Para que ustedes vean cómo son estos videos de mi querida Regina, yo voy a ponerte la primera parte del video para que tú veas cómo es que ella conecta. Yo hago así con el dedito como ella. Cómo es que ella conecta en la cámara. Entonces yo voy a poner la primera parte del video y así son todos los videos de ella. El video tiene el primer tip, sí, y después tú nos vas a dar los otros. Que ruede el video. Te voy a revelar tres secretos para que esa persona empiece a valorarte, empiece a tener miedo de perderte. Toma nota que esto cambiará la jugada a tu favor. Uno, quítale su seguridad, córtale el suministro. Esas cosas que lo tienes tan habituado y tan acostumbrado que no las valora. Quítale cosas que lo tiene chiflado y acostumbrado. Por ejemplo, todos los días te despiertas y le escribes buenos días. O antes de dormir, buenas noches. Inclusive a veces él ni se despide, deja de hacerlo. Cuéntanos, ¿cuáles son los otros pasos? Para que no te pierdas, muy importante, lo platicábamos el día de hoy también más temprano, de que seas una persona independiente. Cuando estás en una relación, normalmente tú, cuando estás muy entregada y emocionada, cambias todos tus horarios, dejas a un lado tus rutinas, tú te pones como segundo plato. Y si esa persona truena dedos y dice, hoy nos vemos, son las 4 de la tarde, y nos vemos a las 6, estás disponible. Entonces, tú tienes que ser independiente y que sepa que tienes tus planes, tiene que avisarte las cosas con tiempo, porque si no, no vas a estar ahí. A pesar de que lo ames y lo quieras. Yo no estoy diciendo que siempre tienes que ser dura, es que es lo normal en la vida. Y cuando una persona le hace entender que ellos son todo y ellos mandan, lamentablemente se la creen y empiezan a abusar de la confianza y se sienten seguros y dicen, pues la traigo aquí comiendo de la palma de mi mano. Exacto. Yo digo cuando quiero, cuando no, yo la activo y la desactivo, y a mí me enoja mucho eso, porque muchos de ustedes me cuentan, ¿no? En donde me rompieron el corazón, es que ¿por qué no me busca como antes? ¿Por qué no me escribe como antes? Porque mi hijita o mi hijito estás ahí todo el tiempo. Exacto. Súper disponible. Disponible, tienes que ser independiente. Paz, próximo paso. Y punto número 3 y muy importante es que recuerda cuál es tu valor, que lo conectamos como lo que decíamos ahorita del billete. Se te olvida, suena fácil, suena trillado, no te estoy diciendo nada del hilo negro, del otro mundo, pero te tiene que entrar por aquí y quedar acá, no salir por acá. Tú, si conoces tu valor, entonces te das a respetar. Entonces yo te digo, ok, eres una persona pensante, pero si el día de mañana te dice, ok, Regina, la verdad es que yo me tengo que ir a vivir fuera, y le dices, ¿cómo? Aquí está mi trabajo, te tiene que considerar. Si no te considera, entonces no te valora, y se toman decisiones en conjunto. De hecho, siempre digo a veces en las conferencias de, no es el problema en sí, y luego está el problema contra tu pareja, tú y contra yo. No, es los dos contra el problema. Se dan un equipo. ¿Y cómo lo van a superar? El problema es que las personas creen que está el problema y tú estás en mi contra y yo estoy en el otro lado, y jalan en direcciones opuestas. Entonces, por eso te digo, conoce tu valor, porque eso también es un término de inseguridad, ¿no? Y si tú le transmites inseguridad, pues nadie quiere estar con una persona insegura. Entonces, sí, yo siempre digo esto, mira, hay un dicho que está en mi libro, tú sabes que yo tengo un libro que se llama Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Entonces, una de las cosas que yo digo en este libro es que la gente, tú vas a traer a tu vida a personas, y sobre todo en el amor, de acuerdo a cuánto te valores tú. Y tu valor tiene que ver con tu autoestima. Así que aquí viene mi dicho, presten atención, dice esto. Dime de tu nivel de autoestima y te diré quién te pretende. De acuerdo, se lo repito. Wow, otro video. Míralo aquí. Dime cuánto crees que vales y te diré quién se te acerca. ¿Ah? Está buenísimo. Porque de acuerdo a la opinión que tú tienes y el valor que tú tienes, es el tipo de persona que se te va a acercar. Si tú dices, yo soy una mujer maravillosa, tengo mucho que ofrecer, yo me valoro y me respeto,
¿quién se te va a acercar? Un hombre que diga, wow, esa mujer hay que valorarla, hay que respetarla porque ella se quiere mucho, yo no puedo ir con jueguitos. Ahora, si tú dices, ay, yo no valgo, yo soy aburrida, yo no tengo personalidad, yo no tengo nada que ofrecer, imagínate, yo no tengo conocimiento, yo no soy inglés, yo... ¿Qué se te va a acercar? A esa yo la manejo y la hundo y le echo tierra, la aplasto, la sumerjo, como hicimos con el billete. Y luego, lo último que hace ese tipo de personas abusivas es que luego te dicen, perdóname, no soy mala persona, sí te quiero, solamente que necesito que tú me ayudes a salir de esto, te echan la culpa. Entonces, si alguien te está echando sus problemas y solo es ellos y todo el día y es que tú no me ayudaste y tú no me ayudas a salir del donde estoy, del hoyo en donde estoy, ahí también alerta. O sea, es un problema, ¿no? O sea, que no te volteen las cosas. Me encantó tu dicho. Es más, video nuevo, me lo voy a pedir. Video nuevo. Lo voy a registrar ahorita. Dime de tu... Pero le puedes hacer... Yo digo, dime de tu nivel de autoestima, te diré quién te pretende. Tú me dices, sí, dime cuánto crees que vales y te diré quién quiere comprarte. No, me lo inventé. Vendido, vendido. Me gustó.